Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en directo. Hoy vamos a estar jugando Among Us por un ratito. Bueno, yo ya se los había avisado que íbamos a estar. Vamos a estar jugando con los chicos. Acá, como pueden ver, ya estamos en la partida. Está Trolli, Ela, Mike, Casimocho, Raptor, Francis, Invictor, Esparta, Mayo y yo. Y creo que no me olvido de nadie. ¡Wow! ¿Qué onda ese perrito ahí súper trabado? Pero bueno, la cuestión es que vamos a estar todos en directo juntitos. Así que espero que la pasen súper bien con nosotros. Voy a desmutearme, así podemos hablar también con los chicos ahora que están por acá y vamos a ver, así que esperen porque tengo que hacer un lío cambiando de escena y que los puedan ver ustedes, pero ahora les van a ver las caras también y ahí están todos y a ver, me voy a Porque es desmutear. triste. Ole, ¿qué onda? ¡Hola! Le pegué al micrófono. Ahí están los chicos también empezando, ¿no? Hay un perro bugueado aquí. ¿What? ¿Por qué? Es mi perro. Sí, hay un perro bugueado. Es como, ¿qué pasó? Que se quedó dando golpes. Está felizmente bugueado. Hay un compa impostor, el de verdad está aquí dentro. Esparta, soy yo el único que puede tener hijo. ¡Quítate tu hijo! ¡Qué pedo, nunca! ¡Quita tu hijo, maldita sucia! Que no soy yo. Yo tengo a Thor. Es mi hijo llamado Thor. Es mi perro, es mi perrito. El mío es un hámster que va corriendo en una pelota. Es medio random mi mascota, igual. Busco madre para mi hijo, ¿quién quiere? Evidentemente Mike quiere. Tengo un candidato aquí listo, se llama Mike. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Busca madre para su hijo. Ajá. Vamos. ¡Hola! 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 ¡Impostor! ¡Estamos! Trolli es sospecho, el impostor. Sospecho que hay un impostor entre nosotros, ¿eh? ¿Ya sospechas? Uy, ya hay sospechas. Así de fácil ya hay más sospechas. ¿Qué os parece si vamos a empezar la partida? ¡Empieza! ¡Vamos! Ya nos quiere poner a currar en la nave, ¿eh? Claro. Ya. A currar y a trabajar. A hacer las misiones, ¿eh? Hay que hacer misiones. Vamos, no os preocupéis. Ok, vamos a empezar. Yo voy a estar mirando para acá mientras estemos en las partidas por el hecho de que no tengo la cámara enfrente para estar de frente cuando hablo con los chicos. La cuestión, chicos, es que me tocó ser tripulante. No voy a estar mirando el chat. ¿Por qué? Porque hay varios de nosotros que estamos en directo. Entonces, ustedes suelen decirme quién es el que está en directo cuando estoy en el chat. Así que por eso es que no puedo mirarlo. Lo único que sí voy a ver ahora, un segundito, es para que me digan si se escucha bien y si se ve bien todo. Así que porfi, díganme si se escuchan bien o no. Perdón por haber tardado. Somos 10 personas, entonces es como un poco complicado que podamos empezar todos. Entonces, perdón por la demorita. Pero bueno, espero que disfruten mucho y vamos a hacer las tareas hasta que me maten. Bien, Esparta, estoy muerta. Bueno, Esparta generalmente cada vez que me cruza no tarda tanto en matarme. Tipo, me cruza y ¡pum! ¿Llegó después? Pero hizo súper rápido la tarea. A ver si sube o no sube. Sí, subió, pero podría haber sido él como podría haber sido cualquier otro. Ok, ahí están las luces apagadas. Vamos a encenderlas. Vamos a encenderlas por acá. ¿Escuchaban a los chicos, chicos? Díganme si escuchaban a todos bien. ¡Upa! ¡Nos vemos! ¡Ya está! ¡No! ¡No! ¡Hay dos muertazos! ¡No, el fachero! ¡Para! ¡El parte estaba cerca nuestro! Estaba cerca mío. Bro, ¿dónde estaba el cadáver? Tranquilamente descargándome Piratas del Caribe cuando de repente vi cámaras y, ¿sí? Y veo a Casimocho que hace como... Y entonces, ¡lo viste! A este le ha pasado algo, Entonces me fui, bajé hacia volante, que estaba ahí donde la última vez que le vi, y ahí estaba muerto. Yo creo que es Mike. No. Pero, ¿puedo deciros una cosa? La única persona que vi por la zona antes ¿qué es volante? Trolino que estaba haciendo. Eso iba a decir. Volantes, que... O sea, Trolino se ha vestido como inocente para poder asesinar. Yo estaba con Lina y Esparta y me subí. Es que esa es la cuestión. Esparta, buena coartada. Vale, Lina y Lina son los impostores. No, para. Yo no soy. Yo tampoco. Se está riendo Lina. Se está riendo Lina. La cosa así. Yo estaba con Esparta, lo vi hacer la tarea de la basura. Salí por el costadito. Lo llamó basura a la Esparta.
Venga, les dejamos hacer otra doble kill a Lina y Trolli, chicos. Que no vamos, yo creo que yo no soy. Skipper. Pero yo no soy, yo no pongo las manos en el juego. Este juego por nadie, es pero... Among Us. Y en Among Us siempre le toca a Lina. Yo votaría a Lina por las dudas. No, no, justa, pues yo. Yo. Justamente me fío de Lina, es la que, o sea, me está convenciendo. Te digo, en serio, los dos en serio, a lo mejor no son. Ala, ala, tú y Lina, tú y Lina. Por favor, ¿dónde estaba Casimocho? Casimocho debajo de los volantes. ¿Te acuerdas dónde estabas haciendo una tarea de cables? Pues como un poco más abajo, que hay un este de agua, una llave de agua. Sí. Donde el botón. Yo puedo decirte que Víctor no es. Víctor no es porque estuve por ahí cerca de Víctor, Víctor estaba lejos de esa zona. Yo no te olvidé. Bueno, no nos queda tiempo, no nos queda tiempo, ¿eh? Con Víctor también. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Vamos! Se esquipé, ya. Se esquipé. Se esquipé. A lo mejor iban separados, claro, claro. Si Esparta no estaba ahí. Me suena a Lina, ¿eh? Me huele. Me huele a Lina. A mí no. A mí me huele del mal. Hay que ver, hay que ver. Vamos a ver. Y eso es… ¡Ojo con esto! Él está muy callado. Él está muy callado. Yo no soy tan tonto. Nadie me ha preguntado, ¿no? Ok, chicos. Ya estamos, ya empieza la cosa, ya me empiezan a acosar y esta vez no soy impostora, que muchas veces me pasa que sí lo soy, pero esta vez no lo soy, chicos, de verdad. Bueno, ustedes lo saben, lo están viendo, o sea, ya está esto, voy a ir para el otro lado a ver quiénes vienen para acá. ¿Viene alguien para acá? No viene nadie, estoy solita. No importa, vamos a alinear el telescopio, bueno, primero la temperatura vamos a poner, a ver qué dicen acá. Decían que estaba viéndose todo bien, ¿no? Bueno, ¿me confirmás por las dudas? Perdón, que se escuche bien y eso. Y listo. Ah, gracias, mi amor. Dani está acá al lado mío ayudándome. Tengo algo más acá. Tengo el escáner, pero lo voy a dejar para después por si en algún momento necesito probar mi inocencia. Vamos por acá. Ok. Vámonos a arreglar las luces. Ahí estamos. Vamos acá así. Ok, está Francis acá conmigo. Me podría haber matado tranquilamente. Voy a mirar cámaras un segundo. Después me voy para oficinas. A ver si hay algún muerto. Pasa Ela por ahí. Ok. Oye. Sé lo que estás pensando, pero es que tenía mucho frío y me daba mucha pena. Ni qué crack. Lo han matado. ¿Dónde? ¿A quién era? En pero si ha reportado a Víctor. Es que, a ver, os voy a explicar lo pero que ha pasado. Yo estaba calentando el cuerpo. El trolino. No, yo nunca mataría a Mike. Sí, claro. Siempre. Que no soy yo pesado, si tengo el escáner. Por eso estoy haciendo el tonto. Vale, tengo el escáner, por eso estoy haciendo el tonto. Ok, yo también tengo el escáner. Han matado a Mike y me da pena. Mira, pero... a mí me huele mal. Mira, Frank, escúchame por algo, escúchame la teoría. Me huele mal Frank porque estábamos con las luces apagadas y es muy difícil cuando tienes las luces apagadas llegar a la energía rápido. Y Frank llegó súper así. A ver, si te sabes el mapa bien. Puedes llegar rápido, bro. Puedes llegar rápido. No, pero que tú eres super no. ¿Cómo te vas a saber el mapa? ¿Por qué Raptor va repartiendo para todos lados? Raptor, primero Lina, porque vine agresivo. ¡Porque vine agresivo! ¡Wow! Vale. A ver. Tengo una pregunta para Trolino. Tranquilo. Tengo una pregunta para Trolino. ¿Cuál fue la última persona que viste en especímenes? La última persona que vi en especímenes. Con una persona. Yo me crucé con una persona. Yo no me crucé con nadie. Uy, tenemos. ¿Por qué venías de especímenes? ¡No! ¡Yo te dije que era Frank! ¡Yo te lo dije! ¡Frank, yo! Espérate. Estaba yo en la oficina, sí, pero bajé a revisar especímenes, pero luego me arrepentí. Me dio miedo y dije, no. Me dio miedo ir a especímenes, te lo juro. Mucho que no fui. Audio. No soy yo impostor, no soy yo impostor, se lo juro. O es Trolino o es Francisco, No soy yo impostor. Yo no soy. No soy yo impostor, mira, yo es quien feo, se los prometo, mis panas. A ver, Víctor, si hubiera sido yo, me hubiera ido. ¡Que no soy yo! Les dije que me daba miedo ir. ¡No! A ver, vamos a ver. ¡No! Ahí está. Anoche estábamos jugando
Y Trollino hizo lo de quedarse en el... ¿cómo es que se llama? En el botón. Y decía que... En el botón, no, en el cadáver. Y decía que no era él, pero sí era él. Entonces, probablemente acá esté haciendo lo mismo. Que haya dicho que no era él, pero sí era él. Ok, vuelve a hacer eso en otra ronda y ya sabemos que es él. Va, no sé si es en esta, pero me suena muy fuerte a que es él. A que es él, que no hay dudas. Ok. A ver, vámonos. Vení, Víctor, vamos a tocar el botón. Víctor, vení conmigo, no te separes. Quedan dos. Hay que tocar el botón sí o sí. ¿Queda uno o dos? ¿Han matado a Mayo? Mataron a Mayo, güey. Ok, hay que echar. Hay que echar. Ya. Ya. Sí, hay que echar. Yo sospecho de Ela. Está muy callada. No, escucha. Estoy sospechando muchísimo de Ela. Es que cuando tú no eres. Cuando tú no eres. No, escucha. Escucha. ¿Dónde murió Mayo? No se sabe. ¿Lino? Dinos tú, Lino. Yo toqué el botón. ¿Dónde lo mataste? Yo no le he matado. Tengo el escáner y estaba en el laboratorio y vi a Raptor entrar. Estabas arriba del cadáver. Ayer hiciste lo mismo, no. Y eras el impostor. No, en el de Mike sí, pero en este no. Porque me no, podía haber ido, que te lo diga Víctor. En el anterior. En el de Mike estaba encima del cadáver. Yo pero estaba con tenía, Víctor. Vamos, llevaba 1000 años ahí, que te lo diga Víctor. Cuando yo llegaste, llevaba 1000 años ahí. Yo estaba con Víctor y me crucé a Raptor. A los únicos que no me crucé fueron a Trolli y a Ela. Yo te digo, es Ela, porque Ela, cuando no es la asesina, ella habla bastante. Y cuando es la asesina, está súper callada. Yo ahora estaba en el laboratorio y voy a entrar a Raptor, así que yo no soy. Yo es que Raptor está acusando a todo el mundo. Primero que si era Francis, que si Mike, que si no sé qué. Porque cuando eres inocente, quieres acusar. Pum. Mira, voto por Ela, si merecísimo. Pues yo voto por ti. Pero si es Trollino. Que yo no soy Víctor. Pero si estabas encima de Mike. ¿Qué estabas haciendo? Pues calentando el cuerpo, que me da la pena. ¿Quién calienta un cuerpo? ¿A quién votamos? Yo pues todavía tú no el otro día lo hiciste. Es verdad. Si estaba... Víctor, si estaba la puerta al lado, me podía haber ido. Tranquilamente. Y tengo el escáner, venir a comprobarlo. Tenemos 15 segundos, ¿a quién echamos? Hay que echar uno sí o sí. Yo he votado... Mira. Ela. Y no, Ela, yo digo que eres tú. Que estás acusando a todo el mundo aquí y luego no Ela, nadie. Cuando se apagaron las luces, en la primera ronda fue hacia el laboratorio en vez de ir a desactivarlas. Porque en las luces matan a todo el mundo. Ala, Ela, ser, porque sí. Ser. Sin prueba. Lo que más me gusta es que porque sin prueba. Porque Raptor lo dice. Porque estás muy callada. Está muy callada. Estás muy callada. Ay. Ok, sabíamos ya que Ela, ya sabemos que él era una, nos queda un asesino. Yo sospecho muy seriamente de Trollino, pero vamos a ir a... ¿Dónde tengo que ir? ¡Ah! Otra vez el reactor. Ok, vamos acá a desactivarlo. Ok, falta alguien en el otro lado. Voy. Listo, ya está. Ok, vamos entonces a la oficina, que tenemos que hacer esta tarea de los cables. Me quedan un montón de tareas, esta no la ganamos, pero ni de casualidad, pero de verdad. Ok, no, pulsos no. Esto, ¿dónde estaba? Ah, la de los cables está del otro lado. Estoy más perdida, pero perdidísima, ¿eh? Vamos por acá. Ahí, perfecto. Vámonos para... descontaminación, hay que ir. ¿Hay alguien muerto? No, por ahora no. A ver si alguien puede ver. Ay, los chicos dijeron que tenían el escáner, pero claro, ya pasó. Raptor estaba bajando. Vamos a meternos en descontaminación a hacer esto. No tengo nada que hacer adentro de especímenes, así que no voy a entrar. Voy a esperar a que se cierre esto para salir para el otro lado. Ahí estamos. Ok, vamos a
ir a la parte de... No sé cuál es el... Ah, el de abajo de todo. Ahí estoy muertísima, tipo... Estoy súper entregada haciendo esa tarea, tipo, vengan, mátenme. Mátenme, no pasa nada. Ahí está, vamos por acá. Y ahí. Y ahora nos vamos a activar del otro lado en el laboratorio. Otra vez al laboratorio. Ok, Raptor está acá, Invictor también. Alguien tiene que ir a arreglar las luces. Si sospecho que es Trollino, algo me dice que no lo va a hacer. Ellos dos están juntos, así que no creo que me mate. Porque él en eso no va haciendo... Opa, ¿desapareció Trollino? Pues que cerró las luces atrás de él. A ver. Vamos. Ahí está. Quedamos todos encerrados adentro. ¿Dónde está Trollino? ¿Dónde está? Vámonos a la parte de acá. Tenemos que terminar todo lo que nos queda de este lado. Total, ya. Mira, si sospechan de mí, que sospechen. Vamos a poner esto por acá. Y... acá esto. Ahí estamos, perfecto. Muy bien, nos queda una sola tarea. Bueno, dos realmente. Y se apagaron las luces. Ok. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Vámonos, vámonos. Ahí está. No hay nadie acá. Ok. Ahí estamos, así no le damos más tiempo todavía al asesino para matar. ¿Qué hacía Víctor ahí? Y no... Ah, capaz venía de abajo. Pero digo, ¿qué hacía Víctor ahí? Que no estaba arreglándolo. Sospechoso. Igual Víctor en el anterior... Ah, que era en armas. Que en el anterior estuvo muy cerca mío. Pero claro, había dos asesinos. Así que tranquilamente podría ser también. Pero yo creo que es Trollino porque esa la hizo ayer. Cuando estábamos jugando de pararse arriba del cadáver y era el asesino. Así que yo tengo esta duda de decir... Tengo una certeza de un 90% de que es él. A ver. Oh, no, 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 no. Me agarró justo haciendo la tarea. Vamos a terminar esto rápido y vámonos. Vale. Terminala. Ahí está. Terminé mis tareas. Me encerraron. Ok, uno de dos. Hay que ir al derecho, al izquierdo, digo. Ok, ¿por qué no hay nadie acá? Ganó. No me lo creo. Estaba segurísimo. Estaba clarísimo, clarísimo que eras vos. Clarísimo. Estaba clarísimo. Segurísimo, no, porque primero me funaste a mí. ¿Calentando el cadáver o cantando al cadáver? Calentando, calentando. Estaba calentando. Sí, he visto por ahí un tweet. Oye, exijo programa de protección para testigos. O sea, intenté huir, pero me seguía. Ya. Calentando, ojo, eh. Ya me también el oxígeno me siguió. Qué asco, chaval, qué asco. Siempre lo siento, misma, lo siento, lo siento. No fue nada personal. Lo siento. ¡No! Ya no me creo. No me creo más calentado. ¡Qué rata! ¿Cómo soy? Para nada, no fue personal. Nada. Al siguiente es que esté encima del cuerpo, lo botamos. Ya está. Sí. Ok, vamos entonces otra vez. Nos tocó tripulantes. No están haciendo la misión de las llaves, que claro, nadie la tiene. Quería ver si alguien hacía la fake. Porque según tengo entendido, la misión de la llave o la tienen todos o no la tiene nadie. Tipo, es así. O una o la otra. Otra no hay. Vamos a ver. Vamos a ver por las cámaras un poquito, porque me gusta ver por las cámaras, a ver si veo algún muertito o algo así. Ok, necesito un grupo. No, mentira, yo siempre soy de ir sola. Vamos a arreglar las luces, no demos tiempo para que maten, no demos tiempo para que maten, no demos tiempo para que maten. Listo. Ok, vamos a hacer entonces esta tarea primero y después la de los cables. Ahí está, la de bajar la data, casi mucho está en los cables. Ahora me mata, ¿vieron? Podría pasar. Vamos al otro lado, por acá. Ahí estamos. Listo, tenemos esto. Al menos ya empezamos las que tienen varias partes. Falta el del nódulo también, que esa tiene dos partes, pero no sé cuál es el... Este es, listo. Vamos por acá entonces. Ahí.
Perfecto, vamos entonces a entrar y a hacer todas las tareas que tengo acá. A todo esto no me crucé casi con nadie, ¿eh? Bueno, con Casimocho. Con Casimocho sí. ¡Upa! Oh. ¿Qué pasó? Vale, es. Es rapa, chao. No. Míralo, mira. Espera, déjame hablar, hijo mío. A ver. Lo vi a Víctor. Estaba oculto. Yo estaba súper oculto para ver si que alguien salía de la parte del laboratorio. Y vi que alguien estaba en las puertas del laboratorio. Entonces sí. Me metí detrás de él y me di cuenta que era Víctor. Entonces Víctor se metió, no alcancé a meterme con él. Y luego me metí. Cuando me meto, va saliendo por ahí Mayo y luego avanza un poco más y está el cuerpo de Víctor muerto. Bro, no entiendo. Para, estás escuchando a Mayo, entonces. Sí, es Mayo. ¿Y por qué Mike se estaba saltando? ¿Por qué Mike dijo? El resumen que es Mayo, no hay más. Mike, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas tan nervioso? Estuve todo el rato yo con Trollino y tuve oportunidad de matarlo muchas veces. ¿Es verdad, Trolli? Pero te estoy diciendo que acabo de encontrar el cuerpo muerto de Víctor cuando lo vi vivo hace unos segundos y te veo a ti viniendo y ¿sabes? ¿Dónde estaba? Laboratorio. Pero me fui. ¿En qué parte? Porque con Casimocho estábamos en la parte... Laboratorio, pero la zona para irnos para biblioteca, para abajo. Estaban en especímenes ya. Sí, especímenes, claro. Es laboratorio, no siempre especímenes. Historia de su vida y es Mayo. Por no está, es y Mayo, es que no hay más. Dice Raptor que estaba en ¿quién es? Mayo. No sé, yo digo de skipear para ver si Mayo mata a Raptor. Es antes. Sí. El otro es Mike. Y el otro es Mike, dice. El otro es Mike. ¿Por qué Mike empezó a gritar es Raptor? Te voy a votar a ti. Van a mandar a Lava. Que serás imbécil. Y después, cuando Mayo salga impostor, me echáis a mí. Quiero decir una pregunta. Que el Mayo es impostor. Francis, ¿qué hacías encendiendo las luces cuando las luces no estaban apagadas? No, estaba yo esperando a que les apagaran para encenderles al toque. Al toque. Pero a ver, eso hago yo también. Velocidad, votar por Mayo, que es Mayo. Ojo con eso. Votar que es Mayo. Es Mayo. Mayo. La otra vez. Va a votar a mí, se lo veo en los ojos. Velocidad, papu. Uy. Mírame, Mayo será. Si es Mayo. Si es Mayo, Raptor. Y no es Raptor, Hoy no comes, Raptor. ¡Fuera! ¡Qué asco! Ok, chicos. Me acabo de dar cuenta de que tardé en mutearme. Me acabo de dar cuenta también una cosa que hice mal. Chicos, déjenme ver si puedo arreglarlo. Porque me di cuenta de que ustedes no ven quién es el que está hablando en esta escena. Entonces, si bien están todos muteados, quiero que ustedes lo vean cuando estemos jugando. Entonces, déjenme un segundo que quiero ver algo. Ahí está. No se ve. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no lo veo? Me van a matar, ¿verdad? Acá. O sea, yo creo que acá me van a terminar matando de una y me lo merecería a esta altura. Están todos acá al lado mío. Ok. ¿Por qué están acá al lado mío? Vamos a ver. Estaba queriendo arreglar el que vean quién está hablando porque no se ve. Me di cuenta recién que lo puse en otra escena en la que ustedes no los ven. Entonces no sirve, básicamente. Pero no sé por qué no lo logro. Vamos a ver qué más hay acá. Vamos a ver si tengo alguna misión más por acá. Si sí, tengo la de especímenes, tengo la de encontrar el planetita. Ahí está. Me mandé 800 misiones una tras de la otra. No, que no quería abrir eso. Ahí estamos. Y por acá. Ahí y ahí. Ok. Tengo el escáner. ¡Se van todos! ¡Vengan! Ok, Mike creo que estaba intentando escanearse. Pero se fue, no intentó escanearse. Como para probarme él que no era el asesino. ¿Por qué no lo intentó? Suena raro, muy raro. Vamos a ver, vamos a activar las comunicaciones porque nadie fue, entonces no se ven las cámaras. Ahí está. Por todos lados me lo cruzo a Francis. Ahí estamos. Vamos a hacer estas dos. Esta lleva un rato, así que lo vamos a dejar. Y vamos a hacer esta por acá. Ahí estamos, chicos.
Creo que me voy a morir. Alguien entró en la sala. Creo que es Raptor. Oh, oh. Ok. Voy a ir a ver si hay muertos. Ah, no puedo ver. ¿No qué? Mataron a tres. Ok, vamos, vamos, vamos. Madre mía, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaban esos dos cadáveres? ¿Pedo? A ver, a ver. Mataron a tres. Lo vi en los pulsos. Primero, escuchen. Raptor. Raptor, primero. Ese que me está escuchando eres un pringao. Es un pringao porque he ido pegado a él todo el rato y según se ha separado, ha muerto. No sé dónde está el cadáver de Raptor, pero el de Casimochi es... A ver, yo una cosa... Bueno, a ver, no, voy a empezar diciendo quién es el culpable, ¿vale? ¿Quién? Es Francis. ¡No! Porque ¡no soy yo! Cámaras, está yo en cámaras. Cámaras. Ajá. Y en cámaras se veían los dos cadáveres. Y por eso me dice no culpable. Ha dejado los cadáveres... Los cadáveres estaban ahí porque eran dos. Si fuese uno, te compro que lo han matado. A ver. ¿Y cómo sabes que los dos se veían en cámaras? Yo no soy tonto. Porque he ido a cámaras, he visto... Porque he ido a cámaras, he visto dos cadáveres. A ver, yo no soy tonto. Si yo dejo cadáveres... Hay alguien, que será casi mucho, que en vez de reportarlo se ha quedado mirando el cuerpo. A lo jojo, soy un troll como el Mike. Y ha llegado el impostor y lo ha matado. Están los dos cadáveres juntos. No soy yo, bro. No Mike, soy yo. ¿Con quién bajaste a especímenes? Solo. ¿Vos no te fuiste? No te fuiste solo. A ver, yo tengo una cosa que decir. Me encontré con Ela, y ya fui para arriba. Y ya rato ya no la había visto. Una yo tengo pregunta. Una cosa que decir. Una pregunta, Mike. Porque Mike fue y se metió en especímenes con alguien. ¿Fue con vos, Ela? Sí, conmigo y con Francis también bajó por especímenes. Él siguió, sí, pero yo volví me fui a subir y me encontré a Mike en la puerta y los dos salimos. O sea, Francis no pasó a bajar nunca. Por estuve abajo. Estuve en la puerta. Francis pasó por abajo, yo me lo crucé cuando pasé por abajo. Y yo estaba con Raptor en comunicaciones. Yo salí, me metí para pulsos. Suena la chicharra y ya estaba ahí muerto. Ahí ya había Raptor visto los cadáveres. A ver, cuando se a ver ¿dónde fue, por favor? Yo tengo algo que decir. Que no, a ver, no sé dónde fue. Yo por las cámaras vi dos cadáveres amontonados de lo que me asusté. No supe dónde era. Fui corriendo para ver a investigar y no encontraba los cadáveres. Estaban. Bro, ¡ah! Estaban abajo. Se reconoce perfectamente. Estaban abajo. Se reconoce perfectamente. En vez de ir hacia los cadáveres, te fuiste a otro lado. A ver, No hay tiempo. Yo no sí soy pedo, yo. Todavía hay tiempo. Estaban abajo. Vamos a esquipear si queréis. Abajo. Sí. ¡Qué pedo! Así es que esquipeamos en mi barrio. Así es que esquipeamos en mi barrio. Mike, te voy a matar cuando me toque a mí. Mike, no haciéndote el tonto. Le estoy diciendo. Ay, perdón, me olvidé de cambiar la cámara, chicos. Me olvidé de cambiar la cámara. Ahora sí, vamos acá a comunicaciones a terminar esto. Ahí estamos, vamos a subir por acá. Listo, terminamos esto. Uf, que no vamos a terminar las tareas y van a... Voy a ver en pulsos a ver si encuentro a alguien. Nos van a matar a todos. Va a ganar el impostor. Yo creo que es Mike. Ya de por sí, al principio, cuando Raptor estaba ahí, dijo, es Raptor. Y no sé qué. Entonces, yo en esta le di un voto de confianza. Falló. Para mí es Mike. No hay dudas. No hay dudas de que es Mike. Porque si no, ¿por qué cuando está esto, ¿no? De que... paren que acá me muero. Cuando está esto de que se cruzan con coso y no sé qué, dice, le echa la culpa a Raptor, que además era inocente, y el culpable era Mayo. Entonces, el asesino es Mike. O al menos ahí llego con mi humilde deducción. Ahí está, vamos a ver si encuentro algo por acá. No hay muertos, ok. Estoy muerta yo. A ver... Me está siguiendo. ¿Dónde están los demás? Que Minecraft me está siguiendo. Ya no, creo que ya no. ¡Sí me está siguiendo! ¡No! ¡Me está siguiendo! ¡Mamá! ¡Te quiero mucho! ¡Por si me muero! ¿Dónde están los demás? Tiene que haber alguien más. ¿Dónde están? No, yo no voy a bajar. Va a ganar. Thank you.
Ok. Va él a un lado, yo voy al otro. Ella murió, creo. Creo que ella murió porque no está por acá y... No, yo sabía. Pero, ¿cómo? ¡Oh, ah, el cadáver! Vale, Lina, escúchame. Sí. Escúchame, ¿vale? Es importante que me escuches. Te vi escanearte, ¿vale? Uh-huh. Sé que eres... ¿Por qué vos no te escaneaste? Porque estabas tú. Y porque ya me debe yo igual. Salí. Vale. Y no te vi cuando escanearte han tocado la alarma. Cuando han tocado la alarma, solo piensa en esto, ¿vale? Solo piensa esto. Cuando han tocado la alarma, ya sin escanear ni leches. Solo tenía que ir a matar a uno de los dos. Estáis separados. Ya estaba hecho, ¿vale? De hecho, fui a pulsar el botón porque en pulsos vi que ya estaba muerto el azul, Ella. ¿Vale? No sabía cuál era de los dos. Lo que hice en los 40 segundos que tarda la alarma es buscar el cadáver para reportarlo, ¿vale? Ah, sí, atrás es mío. Por eso. Siguiéndolo en mi nuca. Que soy inocente. ¿Eh? Y porque, una pregunta, ¿por qué al comienzo, mentira, cuando empezamos, Raptor, Raptor reportó y vos dijiste, sí, Raptor? Así, asustadísimo. Ver, para mí, que era Mayo y vos, y que lo quisiste encubrir. A ver, Raptor no puede tener una risa más falsa, ¿vale? O sea, no pudo hacerlo. Entonces dije, este seguro que dice que ha visto a alguien salir de la alcantarilla y que el otro iba a hacer lo mismo con él. Lina, Lina, no solo eso, sino que echó a Francis. A sí, eché a Francis. Porque Francis no dijo que había visto los cadáveres en cámaras hasta que ya le íbamos a funar. Mira, yo te digo una cosa. Loco. No confío en ninguno de los dos y yo digo cuando la respuesta está en mí porque siempre me equivoco. Pero yo te voy a echar, Mike. Espera, espera, antes de que me eches. Solo piénsalo. Piénsalo, ¿eh? Si no hubiese reportado el cuerpo, habría ganado. O sea, solo sí, tenía pero que tú... esperarse sí, un pero, botón y matar. Pero tú eres así. Y esa doble no, kill... No, 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 no. Solo la haces doble tú. Kill. Pero ¿cómo que doble kill? Si solo quedaba un impostor. La de los dos cadáveres. No, solo quedaba un impostor. No, yo soy el que se queda mirando. La de los dos cadáveres. ¿Y qué no había, no era doble kill. No era doble kill. Bueno, pero era una me refiero, que a, lo, mató me refiero a, dos a los dos sitio. Cadáveres. Y fuiste tú, que te quedaste calentando el cuerpo, vino Casimochi y lo mataste también. ¿Cómo calentando el cuerpo? Si eso fue el anterior. Calentando el cuerpo. Que no sí, cuela. Mira, por experiencia echaste propia. Rato. Mira, echaste que, mira, Mike, que prefiero que gane Trollino si es, pero te mandaste tantas, tantas cagadas que te voy a botar. No. La victoria más legendaria. No, Lina, es que, eres es que tonta, no puede ser. Lina. No puede es que ser. Eres tonta, no Lina. Puede ser que se incrimine tanto. No puede ser que se incrimine tanto, Mike. Papu. Yo tenía en mi corazón, pero yo sí, sabía que era pero Trollino, sí, pero te mandaste tantas. Lo único malo es que Raptor es que justo desapareció y murió. Pero yo no sé, o sea, esto ha... Y luego, está y luego a mí, que no era malo. Es a mí el tonto, me echa partidazo. La victoria más legendaria. Se escucha mal, creo, ¿eh? Qué buena partida, por favor. ¡Impresionante! ¡Qué buena partida! Muy mala, Lina. Muy mala, Lina. Brutal. ¡Mirá quién habla! El que estaba echando a todos a diestra y siniestra. Alguien respiraba. A ver, yo solamente decía, a ver, es posiblemente que sea este. Nunca decía, eres tú, te voy a votar. Al único que dije eso fue a Ella porque estaba callada. Y fue la única que voté. Y era el asesino. Dime, ¿fallé o no? A ver, no sé. Lo de Fram era obvio, o sea. Si no, no era obvio. Y veo a alguien que se va de cámaras. A ver, el extremo contrario donde están los cadáveres. Y pero es que encima, digo, Mike. No dice que los ha visto. Mike, yo encima, yo te digo, me escaneo. Bueno, ahora que vio que me escaneo, salgo y que se escanee él. Y lo que hiciste fue, te piraste y dije. Porque creía, porque me quedé un rato en waiting por. Partidón. No, gracias. Yo vi que. Yo me fui. Yo me fui y te quedaste ahí. Mucho texto. Déjame matarme. Déjame en paz. Vamos, que quiero jugar. Ok, yo lo único que espero es que no me toque decidir otra vez, porque odio cuando me quedan en estas partidas, porque siempre elijo al que no es. O sea, tengo un radar para elegir mal, literal. Ok, vamos a ir para este lado, ahora siempre vamos para el otro. Ok, no vamos para ningún lado, vamos para el otro lado. A ver, me voy a ir cerca de Mike, a ver qué... ¿Ya? ¡Raptor, amigo, qué haces! No, mi ¡Raptor, cracken. Amigo, qué haces! ¡Que lo mataste mira, en mi cara! Mira, mira. Mira, Lina. Tengo, escucha, no voten. Esperen. Háganme caso, escuchen, dejadme hablar, hijos míos, por el amor de Dios. Le voy a demostrar por qué no soy el impostor, ¿vale? ¿Por qué? Pues miren mi cámara, por favor. Por reactorcito. Razón número uno. Soy bastante buena persona y siempre hago todas mis tareas. Muchísimo. Razón número dos. Ya me tocó la anterior vez. Las posibilidades de ser yo son cercanas a cero. No te tocó nunca.
Sí, no, que está mintiendo. Razón número 3. Matar es malo. No comparto esa ideología. El Raptor, chicos, le mató en mi cara. Razón número 4. Razón número 4. Estuve a punto de presionar el botón de report, pero soy tonto y no alcancé a presionar. Claro, sí. Es que no llegaste a enfundar el cuchillo. No me expulsen si no tienen las suficientes pruebas para eliminarme, ya que esto nos puede llevar a perder. Gracias. Pero mucho pulsado. No, mucho va a pulsar burrada la presentación. Sí, mal. Lo dejaría vivir solo por eso. Yo le voy eso, a dejar una ronda por la presentación. Gracias, gracias. Yo muy ya buena. Lo voy a muy buena, muy buena. Esquim. Bravo, bravo, bravo. Gracias, gracias. Gracias. No me llegues afuera. ¡Pero si me ha votado! ¡Pero si me ha votado! ¡Porque Casimocho equipea! ¡Ha votado hasta Trollino! ¡No votó Trollino! ¡Casimocho no votó! ¡Casimocho no votó! ¡Casimocho no votó! ¡Ah, buenísima, chicos! Yo quería seguir a Mike y nada más molestarlo porque en la otra lo eché y no era él. Y termino descubriendo a su asesino. Bueno, al menos miren. Al menos vengué su muerte, ¿saben? Vamos ahí, vamos a... ¡Ay, perdón! Vamos a poner esto por acá. Tenemos dos tareas hechas ya. A ver si tengo alguna más por acá. Nope, creo que no. Me choqué contra la roca y me quedé ahí. Vamos a ir al... No, vamos a iniciarla de inspeccionar porque eso tarda un rato, entonces lo dejamos y nos vamos para el otro lado. Hacemos esto por acá. Tengo la gata queriendo jugar con los cables justo atrás de la computadora. Tipo, Mila, ¿qué haces? ¿Qué haces, Milagros? Ok, Víctor está acá. Yo sospecho de Casimocho, pero porque no votó. ¡Ay, mi amor! ¡Hola! ¡Hola, mi vida! Hola, mi amor. Para allá, para jugar al otro lado. Ahí estamos, chicos. Ok. Acá hay mucha gente. ¿Tengo que ir a especímenes? Sí, tengo que ir a especímenes. A ver, ya hay un solo asesino, así que no pueden hacerme una doble. Onda, matar y dejar sin reportar mi cuerpo, porque claramente hay un solo asesino. Vamos a... Pero si me salía... ¿Por qué ahora no me sale? ¿Qué onda? Fue lagazo, ¿no? Tipo, creo que fue un lagazo terrible. Vámonos. Por acá, listo, perfecto. Y nos quedan... Bueno, a ver, hice bastantes tareas. No sé si mataron a alguien. Me quedé atrapada con Francis. Me voy a morir. No, no me voy a morir porque ya no me morí. Ok, acá está Víctor. Listo. Y vamos por acá. A ver si en pulsos murió alguien. No, por ahora no. No murió nadie, ¿eh? Las luces ya se prendieron, así que ahora no calculo que no se van a morir tampoco. O al menos no en un periodo así súper rápido. Okay, Casimocho fue el que arregló las luces. Porque yo dudo de él porque no lo votó, pero capaz que no lo votó por no funarlo a la primera ronda. Ni idea, la verdad. Vamos a hacer esta tarea. Ya está listo de inspeccionar la muestra, así que podríamos ir a ver. Vamos por acá, está Mayo cerca, qué miedito. ¡Upi! Ok, sabotearon las comunicaciones, o sea que seguro que mataron enfrente de cámaras. A ver, estaba el cuerpo por admin, por la zona de admin, pero no lo he llegado a ver. Y he dicho, ante la duda de que alguien lo encuentre y me vea cerca del cuerpo, lo reporto por si acaso. A ver, yo tengo algo importante. Estaba yo en las ¿cómo? Cámaras. ¿Pero le has dado al botón o al cuerpo? No, le daba a reportar. O sea, he reportado al cuerpo, pero no lo encontraba. Y en lugar de intentar buscarlo para ver dónde estaba, o sea, había alguien cerca, he dicho, reporte y ya está, por si acaso. Estaba yo en las cámaras y no vi nada. Buen dato, mi rey. Útil. Llevo media... Útil. Así. Buena data, pero nadie te preguntó. ¿Dónde estaba muerto el cuerpo? ¿Dónde estaba el cadáver? No, cerca de admin. Cerca de admin. Admin oficina por esa zona. Me salía el report. No sé exactamente dónde. Porque yo la vi a Ela. Desactivamos la electricidad. Y yo me fui para arriba y me crucé a Lina. Pero no sé si Lina después se la cruzó a Ela, lo que pasa. No, yo no me la crucé desde hace un montón. Y en pulso, en pulso, no había nadie cerca de pulsos para comprobar. Sí, yo estaba cerca de pulsos y subió otro lino a lo último. Víctor estaba con media hora en el tendría. Yo estaba haciendo la tarea de la antena. Es que, Francisco, la tenés que haber visto por la puerta entrar también a Ela. No, no, es que yo me quedé viendo a Víctor, que estaba tieso afuera de enfermería, y me quedé viéndolo a él. A ver si alguien lo mataba. Y nadie entró a enfermería. Víctor, ¿tú por qué estabas parado? Y no salió. Estaba parado. Estaba intentando pasar fresca delante de las cámaras. Colócate en la cámara, Víctor, que te tapa el muñecote, por favor.
perdón. ¿Cómo? No te escondas por ser el asesino. Eso, eso. Aquí se ve bien aquí. ¡Muéstrate! Que no, que muestra no tu cara, con la cara destapada. Mátalos, pero con la cara destapada. Escúchame, escúchame. Yo creo que es Trolino, que fue el último que bueno, que vi, siempre ¿no? soy yo. Y sí, sí siempre soy. Pero si tú estabas ahí parado. Yo voy a decir una cosa. Creo que no es Trolino porque me habría matado ya. Así que yo voy a votar. No creo que sea Trolino. ¿A quién? ¿A quién? Eso no tiene sentido. Que hay una alcantarilla en administración. Yo no vi nada. A ver, chicos, que si ya, nada más queda, ya nada más queda un asesino. Esquipemos si yo, y... ¿Por qué? Esquipeamos, esquipeamos. Sí, esquip, esquip, esquip. Sí, tampoco queda mucho tiempo. Sensata. Que no pasa Masho, nada. ¿No? Masho. Sensato, sensato. Masho, no, boludo, no Mayo. Es el Masho, es el Masho. Es el Masho. Ok, vamos entonces a terminar las tareas. Están las comunicaciones saboteadas, ahora las voy a desabotear si no va nadie primero, para poder ver las cámaras, porque como que no estaríamos pudiendo ver las cámaras y nadie, no sé por qué nadie se acuerda de arreglar comunicaciones. Es como que nadie le da bolilla a comunicaciones, ¿vieron? Hasta que lo necesitas y ahí decís, ok. Vamos entonces acá a hacer qué es lo que nos quedaba. Ah, sí, esta que no la llegamos a terminar. Vamos a hacerla. O es que no la empecé. No, creo que es que ya estaba, ¿no? Ah, no, ni la había empezado. No sé por qué. Tenía la idea como que la había empezado, pero no la había terminado. Vámonos. ¿Por qué Francis está acá? ¿Por qué Francis está ahí? No, 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 me va a matar, 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 me va a matar. Ok, vamos a encender rápido las luces. Francis, ¿por qué me perseguís? Ok, no sé qué onda, pero me está persiguiendo. No sé si es porque se fía de mí o porque me quiere acribillar en tanto pueda. Ok. Vamos. Acá no creo que me mate por el hecho de que... Bueno, primero que está casi mocho, pero que igualmente había más gente. Esperando a casi mocho, que casi mocho no es. Ahí me deja a mí. No puede comprobar porque ya lo hizo, pero bueno. Ahora a ver cómo sube la tarea. Ahí estamos. Perfecto. Ya está. Voy a ir a pulsos a ver si hay alguien muerto o si estamos todos bien. Ok, no estamos todos bien, claramente. Chicos, creo que podemos saber quién es el asesino. ¿Quién? Creo que se, creo a que ver, podemos saber. Yo estaba con Lina y Casimocho en enfermería. En enfermería, vale. Yo estaba con Trolino en admin. Y se la han cargado en storage, que lo he visto en el admin y después lo he visto en pulsos. ¿Quién era el que estaba en storage? Tiene que ser el que sobra, no estoy seguro de quién era. No, ¿quién es el storage? Víctor. Storage, almacén. Gasolina, gasolina. Ah, no. Francis y yo estuvimos juntos todo el tiempo. Sí. Con Casimocho. Los tres de la médica no son. Cuando llegó Lira estaba en Víctor. Somos nosotros tres. Por especies. Pues los tres de la médica no son. Me descarto a mí porque he sido el que lo ha visto por admin y por pulsos. Trolino, creo que no le ha dado tiempo porque estaba por admin. Juraría que por ese tiempo estaba por admin. Así que ¡no! ¡El detective machero! 356, buenas. Escúchame, y Casimocho. Yo no soy. No, Casimocho no estuvo conmigo toda la ronda. Ver, no, ¿eh? Ah, Trolina, no, pará, no estuvo conmigo toda la ronda. Estuve con Francis toda la ronda, pero. Murió. Pero Casimocho se escaneó. Casimocho se escaneó. Vale. Yo vi que Casimocho se escaneó. No Víctor a la calle. No soy yo. Yo no vi a Lina escanearse mira, también, así que. Mira. Víctor. No soy yo. Yo no funaría a un tripulante gratuitamente. Yo creo que es Víctor. Es que he bajado. ¿Dónde estabas? ¿Cuál fue tu última médica? Tarea? Mi última tarea. No me acuerdo. No sé. No sé. Me lo podría inventar. Es que no soy yo. The Inventing Mod, Víctor. Una de cables, una de cables. Que no, claro. que no me acuerdo. Estaba con Casimocho y he bajado por especímenes y he ido a cámaras por abajo. ¿Por qué he bajado? Si no he estado en enfermedad todo el rato. No, porque yo cuando estaba eso con es cierto, Casimocho. Bajó por especímenes. Un y estaba con Casimocho. Tiene que ser el que estaba en storage cuando había tres personas en ala médica. Ese es el asesino. Otrolino. Si no eres tú, es Trolino. Que yo no era. Otrolino o Invictor. Claro, o Esparta. No me cuadra porque cuando yo he visto que pasaba, confío ciegamente en Casimocho porque se escaneó y en Francis porque no se me despegó espera, ni por un segundo. Espera. Entonces, Trolino, tú estuviste con Esparta. ¿Quién más estaba y no en lo la viste médica? Marcharse. ¡Voten, voten! ¡Pero voten! Esparta. ¿Quién más estaba en la médica?
No he visto el contrato entre admin y pulso. ¿Para qué me votáis? Bueno, es que no yo no te voté. Yo no te voté. No te voté. Que sobra, que sobra. ¿Por qué me votáis? Hay trampillas. La gente se puede. No, no, papo, no. Esparta y Trolino. Esparta y Trolino. Qué mal huelen. Qué ok, Esparta o Trolino. Y a esta altura ya no me sorprendería que fuera otra vez Trolino. La verdad. O sea. Vamos, claro, sí, me voy a quedar en pulsos ahora que está. A ver. ¿Para qué? ¿Qué me está diciendo Esparta? O sea, creo que me está diciendo algo. Yo en Francis confío porque estuvo todo el tiempo pegado a mí. Todo el tiempo, toda la ronda. Y en Casimocho también. Porque es Trolino. Es Trolino. Es Trolino. Es Trolino porque Esparta hizo una tarea. A ver, Trolino no está en ningún lado. Esparta hizo una tarea. Entonces tiene que ser Trolino. Tiene que ser Trolino sí o sí porque Esparta hizo una tarea. A ver, a menos que Trolino diga que hizo una tarea justo en ese mismo momento, pero es como mucha casualidad porque ya no quedan tantas tareas y estábamos todos juntos. Entonces, muy raro, muy raro. Para la próxima muerte, si no soy yo la muerta, lo voy a decir. O no sé si tocar el botón para eso. Porque tengo miedo de morir. Yo ya hice todas las tareas. No sé si Casimocho, por ejemplo, hizo sus tareas o qué onda. Que me guíe. Ok. ¿Dónde está Francis? Espera, ¿en pulso? ¿Hay alguien vivo, muerto o estamos todos bien? No, todavía estamos todos bien. Ok. A ver si muere alguien. Sí. Mataron a Esparta. Mataron a Esparta en electricidad. Hay que ir a reportar. Va, no sé si en electricidad. Pero mataron a Esparta con las luces apagadas. Así que vamos. Bien. Trolino, bueno, no para la calle. ¿Por qué? Por, primero, okay. A Esparta lo habíamos visto hacer una tarea. Francis no se despegó de mí. Se me había pegado cual sticker y me siguió por toda la ronda anterior. Y además, Casimocho se escaneó. A ver, yo tengo que decir, estaba yo abajo haciendo las tareas de rellenar las botellas, veo que se va la luz, subo, el impostor me cierra la puerta para que me tarde más en prender la luz, entro y está el cadáver de Esparta ahí en las luces, o sea, lo acaban de matar justo ahí. ¿Tú, Lina, estabas con Casimocho? Yo estaba con Casimocho, sí. ¿Cuándo? ¿Ahora? Recién, estuvo todo el tiempo al lado mío, yo estaba en pulsos mirando a ver si alguien moría y Casimocho cada vez que salía estaba ahí. Creo que sí, no pudo haber sido Trolino. Es que ya era. Es que no vale jugar así. Soy una tramposo. Yo me separé. No. Sí, yo voy a jugar así. Fue tu mala suerte, porque realmente. No, tranquilo, que en la siguiente no vas a jugar. Sí. Los muertos hemos decidido que te vas a votar, no vas a empezar. La siguiente comienza la partida y te expulsamos. Trolino, ya tenés directo, ya está. Haciéndote un PowerPoint como el de Raptor. Porque te vas para la pásame calle. El PowerPoint, o sea, pásame juro, el PowerPoint. Juro, te paso juro, el PowerPoint. Cuatro partidas de impostor, what the fuck. ¿Qué loco, asco? Yo qué sé, tengo el hat de Azenis. Loco, quítatelo. No puedo quitármelo, es un no parar, es un vicio. Lo echamos. Lo echamos enseguida, a la primera. ¡Otra vez! Es broma, ¿no? No quiero creer. Ok, chicos. Miren, la cuestión es la siguiente. ¿Por qué yo sabía que en la anterior era Trolino? Básicamente porque ustedes lo vieron. En la anterior ronda se había dado justo la casualidad de que estaba Francis pegado a mí, Casimocho también. De los únicos que dudábamos eran de Invictor, Esparta y de Trolino. Trolino, en vez de... ¡Upsi! ¡Qué pesado! A ver, propongo que funemos a Mai por tocar el botón para echarme. Yo le expulsaría a Trolino. Yo le expulsaría a Trolino. Luego hablamos de mí. Ahora vamos a hablar de ti. Dinos, ¿me vais a expulsar estando en directo y teniendo escáner? Explícame por qué no sos el impostor. No deberíamos de expulsarte. Yo creo que llevas ya cuatro partidas. Yo voto a Mai por pesado. Porque cuando usan hacks hay tres asesinos, no dos. Y siempre hubo dos. No, que no usa hacks, que está teniendo una suerte. Siempre me toca a mí, pongo un título de siempre me toca ser impostor que no, a ver, una que vez. Que da igual si tienes escáner, digo, ¿por qué no debemos expulsarte? No si eres yo he votado a Trolli por estoy en directo y soy tripulante. No es porque estoy en directo y soy tripulante, es porque estoy en directo. Se puede morir. A por más. Soy tripulante porque tengo el escáner.
Eso dijiste en la segunda. No, 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 todos sabemos a quién debemos funar, gente. Quien no me crea, quien no me crea y tenga el escáner, que venga, que venga. Trolino, yo te voy a votar, pero porque ha sido cuatro veces imposible. Sí, yo también, loco. ¡No me jodas! ¡Troleado en directo, papu! Yo no puedo creer que lo hayan matado cuando él no era... O sea, yo skipeé porque era como, no puedes hacer... Lo echaron. No puede ser, no puede ser. O sea, ojalá que los asesinos maten enfrente de todo y esta partida se termine rápido porque pobre Trolli que está en directo y le hicieron eso, no me lo creo. Vamos a ver. Ahí está, vámonos. Ahí está. ¿Qué pasa? Bueno, después de que se va la gente de su directo, que se cabrea. Voluntarios, vas a votar al impostor. Le pido voluntarios. Chao. Le expulsamos a Mike, le expulsamos a Mike por imbécil. No, no, padre, ¿quiénes son los siguientes? Deja de hacer tiempo, que me sale en directo. A ver, ¿quién quiere ser funado? ¿Quiénes son? Digan, yo no soy. Para la calle. Yo he intentado ser vato, Lino, de las pocas yo personas también. Que lo ha hecho, ¿sabes? Yo no. A ver, yo digo que Mike... Es Víctor. Yo no soy. ¿Sabes? Si fuese yo, lo diría. Yo también. Bueno, pues soy yo. Espartas uno. Los dos de verdad, ¿no? Funadme a mí, que sí, que soy. Ok. ¿Y el otro? Le ha costado decirlo, ¿eh? Le ha dolido desde el corazón. Ese puerco la quería ganar. Hoy no como. Por eso no querías expulsar a Trolino para que lo echen después. Hoy, chicos, no como. A la tarde. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias por quitarme espectadores. Ok, a ver, vamos a tocar el botón ahora nosotros. A ver qué es lo que. ¿Quién dice? Creo que dijeron que el otro era Raptor, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No me digas, dale, en serio. ¿Por qué hacen esto? Yo me voy a quedar acá hasta que deje de tocar el botón, porque total, ya hay gente que va a estar yendo para allá, entonces no pasa nada. Cuando ni bien el coso este pase, yo voy a tocar el botón furiosamente porque le estoy dando clic como si no hubiera mañana. A ver... Madre mía. Tenía que... Mike, yo no puedo ser impostor si no te mato. Ya lo sabemos. No sé por qué soy así. ¿What? Estoy muerto. No sé por qué soy azul. ¿Por qué es azul? ¿Qué sale azul? Estoy muerto. A la calle. Mira, que voten por mí mismo. Raptor, hoy no comes. Hasta la próxima. Ahí está, vuelvan, gente, vuelvan. El Spartor no come, ¿Pero qué ha pasado? Era buena, ¿verdad? Trolli, sin resentimiento, era una broma de. Una broma si con te vuelve a tocar, no nos mates. No. Van a ir a ver. Era la venganza, tío, que nos has matado, que has ganado cuatro veces, tío. O sea, cuatro partidas de... seguidas. Comparte con la que yo estaba. Tío, asqueroso. Págame una comunidad. Pero si mira tu directo y veo que eres impostor, no es mi culpa. Estoy haciendo comunidades, ¿eh? No. Venga, chicos, yo también te hago una de. Dos visitas. Pero te la hago sin fotos. Gracias. Te doy un aplauso. ¡Empiézala! ¡Está usando la mano de Mike! La empiezo. Es que me va a ver que soy impostor. ¡Me va a ver! ¡Me va a ver que soy impostor! ¡No! Ok, siempre me toca ser impostora. Directo en el que pongo en el título. Siempre me toca ser impostora. No me toca ni una vez. Yo creo que es una especie de karma, ¿saben? De tipo como que, no sé, el destino jugando conmigo y riéndose en mi cara. Porque si no nos explica. A ver quiénes están. Víctor, Raptor, Mike. Víctor, Raptor y Mike. Siguen ahí. Ok, no pasa nada. Siguen ahí. Yo no tengo ninguna, no tengo nada acá, así que no sé qué hago. Vamos por acá abajo. Opa, tengo que hacer esta. Ok, al menos sabemos que él estaba haciendo una tarea posta o le pegó... Ah, no, porque claro, la primera te la dice. Nada, que podría ser una fake igual.
Me la estaba inventando, chicos. Me la estaba inventando totalmente. No olviden dejar su like, chicos, y suscribirse. ¿Qué están esperando? Dejen su like y suscríbanse al canal. Que nos vamos acercando a pasos agigantados a los 8 millones, lo cual es una locura. Así que suscríbanse. Ahí estamos. Vamos a poner esto acá. Vámonos para la derecha. Acá no tengo nada, pero quería ver si había algún muerto. Es que realmente lo más útil es meterme en pulsos y mirarlo. Pero bueno, no sé. Voy dando vueltas buscando cadáveres porque sí. A ver acá. No hay nadie. ¡Opa! Los asesinos no están matando. Y eso que no soy yo la asesina, ¿eh? Y eso que no soy yo la asesina. Porque si no tendría mucho sentido. Pero esta vez no me tocó ni a mí. Así que no sabría decirles. Ok, no hay luces. Estaba Nela y... ¡Oh, Francis! ¡Me hicieron una doble pedí que me voy a reportar! Mira, reporta y Nina reportó y está muerta, pero tire, como el bug está, como el bug está, ella puede hablar, el bug está. ¿Qué bug? El bug, que ella tiene el ya tiene el esto, o sea, ella puede votar. No hay bug, que no hable. Los muertos no hablan. Es del mayo. Es del mayo. Nos convocaron desde Ultratumba, mis panas. Yo sé dónde estaban, yo sé dónde estaban, yo sé dónde estaban. Sí, yo sé dónde está uno de ellos. Estaba, o sea, estaba yo haciendo los cables que hay en arriba de la alcantarilla esa que hay en oficinas, debajo del botón. Vale. Y arriba estaba Lina llenando el agua, abajo cables, abajo cables casi mocho, me salgo y justo reportan. Y el único que dejé ahí con ellos fue Mike. ¿Qué? Espera, ¿dónde está el cadáver? Ah, no, no lo sé porque reportó Lina, pero yo dejé a Lina arriba en el perdedero, no sido... casi mucho abajo haciendo cables. A ver, Trolli va a gustar por mayo, creo ya, de una, Trolli. Claro, no puede ser un suicidio. Al suelo, es que le tengo ganas. No puede haber sido que Lina haya matado a casi mucho, haya reportado justamente mientras nos reuníamos haya cortado el cuello. Yo lo veo, yo o sea, no yo digo, yo no digo que seas tú, yo digo que eras el único que estaba por ahí. Es más, me gusta el efecto de voz grave de camionero que te has puesto. Jugando por venganza, solo vamos a conseguir. A la próxima, Mike. Hasta la próxima. Sí, sí, yo he votado por venganza. Yo he votado por venganza totalmente. Totalmente por venganza. Me quitaste la partida. Pues te vuelvo a votar, Trolli. Ah, sí. Vótame. No importa, te vas a la lava, asqueroso. Adiós. Queda usted. Raptor, abrígate. Queda usted detenido. Queda usted detenido. ¿Qué está haciendo Raptor? ¿Qué está haciendo Raptor? Comunico que soy abogado para todos los que son funadores, para todos los asesinos, por si quieren mi inocencia, yo voto por ellos. Abogo, abogo, abogo por mí. ¡Pero vota ya, pesado! ¡Adiós! ¡Queda usted detenido! ¡Policía! ¡Alto policía! ¡Adiós, Mike! ¡Me hiciste perder una partida! ¡No era! ¡Vaya! ¡Es mayo! Ok, chicos, ahora me voy a sacar esto para que me puedan ver, pero mientras estemos en las conversaciones tengo que volver a ponérmela claramente. No puedo creerlo, hicieron una doble muy salvaje, porque encima yo llegué a reportar, ¿entienden? Los asesinos son... espera, estoy muteada, ¿no? Sí, porque ya veo que le decía en la conversación, los asesinos son Mayo y Francis. Venían juntos, yo iba a reportar a Francis porque acababa de ver el momento en el que mataba a Casimocho y llegué a reportar, pero me morí antes. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si logramos hacer, además de hacer ahora la misión, vamos a seguirlos para ver a quiénes van matando o qué es lo que van haciendo. Tipo, quiero terminar las misiones porque no quiero perjudicar a mis compañeros, pero también quiero... A ver, vamos a ver. Acá está Mayo, mi asesino. ¿Lo está arreglando? No, no lo está arreglando. Está esperando que alguien venga. ¿Lo arreglo? Lo arregló. No están juntos ahora. No sé dónde está. No sé dónde está el otro asesino. Yo estoy siguiendo al mío. Bueno, ya lo perdí. No puedo hacer una tarea tranquila. Acá está el otro, acá está el otro. A ver. Ve que alguien entra y se va para el otro lado. ¿Cómo que se va para el otro lado? A ver, ahí está. Está con Ela. Ahí está Raptor también, así que no puede matar. Porque están mucha gente ahí. A ver si hago rápido la tarea y puedo seguirlos. Así no me quedan las tareas sin hacer. ¡Ah! Me quedo sin terminar eso. Ahí estamos.
Vamos a buscarlos de nuevo. Vamos a buscarlos. Acá está. Van a querer matar seguramente ahora porque no hay luces. O sea, bueno, sí, nosotros vemos, pero... Ah, míralo, ahí está esperando. Ahí está esperando. Está esperando a que alguien se acerque. Está esperando que alguien se acerque. Y el que se acercó fue Mayo. Ahí viene Víctor. No, Víctor, no. Vas a morir, Víctor, vas a morir. ¿No lo mato? Dale, mátalo. ¿Qué hacen? Ahí está, lo mataron. Ahí se van los dos por el agujerito. Esto da para acá. ¿Por dónde van a salir? Ok, Mayo salió por el árbol. ¡Upa! ¡Qué bug! Bro. ¿Cómo has Víctor está en vale, no he dicho nada. ¿Qué pedo? Iba a decir, Víctor, ¿cómo has salido de ahí? Y porque, no sé, era muy raro, pero está muerto. Así que... Has muerto Lina. Pero... No, no, es que, a ver, yo he reportado el cadáver de Lina porque tenía miedo de morir porque Esparta estaba al lado mío, por si acaso. Yo estaba dando vueltas porque había desaparecido en mi cara Víctor y me he quedado como, ¿y este hombre dónde está? Y me he puesto a dar vueltas por todo Admin buscándolo y resulta que estaba muerto, así que doy por hecho que era inocente. No sé cómo ha escapado, pero, es Houdini. A ver, bueno, a ver, obviamente es inocente, está muerto. Claro. A ver, es que no entiendo por qué yo he mirado el pulso. ¿Dónde estaba? Los pulsos. Que no he visto a Víctor, que he reportado a Lina, que estaba bugueada. A ver, no entiendo porque yo estaba en pulsos hace 2 segundos y no estaba Víctor muerto. Ah, es verdad, Lina ya había muerto. Sí, yo acabo no, de Lina sí estaba muerta nada. De antes. Claro. Pero no me salía, creo. Bueno, no. Esto fue, está rebugueadísimo esto. Bueno, no sé, ¿qué votamos? ¿Cuántos no quedan sé, vivos? No sé, pero de el que iba siempre dos, ¿no? Con Víctor era Esparta. Exacto, a ver, desapareció y estuve buscándolo por oficinas. Houdini. Mira, a mí me huele muy raro que Mayo sigue estando vivo todavía. Pero todo el rato por Mayo, pues si Raptor reporta nada más por reportar, papu. Hay que votar a alguien. A alguien, sí. No tengo ni idea. El trollitivo está perdido. Yo sé que no es Trolli porque lo vi en el escáner. Yo me crucé por Trolli. Oye, yo me crucé, se escucha la voz como más. Ella tampoco es. Yo me crucé. Se me escucha hostia, lenta. Entonces ya no sé. Entonces ya no sé porque iba a decir que yo me crucé con Raptor varias veces que me pudo matar y no lo hice. Claro, estuvo bastante veces con igualmente cruzándome con Francis. Entonces estoy seguro de que no es Francis. Pero entonces no sé. También. Yo no creo sé. Que es Mayo. Yo voy a votar por Mayo. Yo lo único que puedo decir es que Víctor es Houdini. No puedo deciros nada más. Es lo único que he descubierto. Espérate. Yo ¿qué hacemos? Estuve... ¡Estoy perdido! No sé, a por Mayo. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué Mayo? Porque se llama ¿por qué Mayo. ¿Por qué es Mayo? ¿Por qué es Mayo? ¿Por qué es Mayo? Por eso mismo. A Mayo, yo qué sé. Yo tampoco. Todo el mundo votó lo que le dio la gana. ¿Pero por qué a mí? Pero... Sería épico, así al azar completamente. Loco, sería asqueroso. Por favor. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Usted no tenía que llevaba mucho tiempo vivo! Chicos, ahora me vuelvo a sacar. Ahí está, perdonen, pero tengo que manualmente poner y sacar esto todo el tiempo. Vamos a ir a ver al otro asesino, a ver si puede o no. Yo creo que por tareas la podrían ganar esta. No estoy segura, la verdad, pero creo que sí, porque tardaron bastante en matar la primera vez. Entonces, voy a ir a hacer un par de tareas, cosa de terminar mis tareas de fantasma, hacer un buen fantasmita y después ya digo, miren, me voy a poner a seguir a Francis ahí a lo loco como... Nada, que nada, que nada. Tengo una teoría. Dinos el anillo Trolli. Somos porque nos escaneamos. Correcto. Raptor ha echado a Mayo. ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Has escaneado a Ela o Ela te ha escaneado a ti o os habéis escaneado a los dos? Los dos. Plan, pero vale. ¿Tú has podido comprobar que Ela lo es? Sí, 100%. Vale. Y Esparta también ha querido echar a Mayo y me queda Francisco. Sí, yo también le he echado. Mira, Francisco me he topado. Un par de veces me he topado con él y no me ha matado. No, eso no quita, no lo quita de los problemas. Hay todavía posibilidades de que sea y que me esté teniendo como su amigo. No sé. No, porque a mí no me ha tocado ninguna vez. Ya quiero que me toque. Quiero acabar esta partida ya. Todavía podemos funar a uno y seguir sin problemas, sin riesgo. No. Es muy arriesgado funar a alguien. Yo lo que haría es esquipear y terminar las tareas. Queda poco. Okay. Vale. A mí me queda solo una, así que puedo, primero de todo, mostrarlo y segundo de todo, puedo quedarme por pulsos dando vueltas o cualquier cosa. Creo que me quedan dos tareas, solo dos y he terminado mis tareas. Tipo de estrategia. Venga, sí, pues, no, a ver la del cordito sin cabeza. Y yo voto a Francis. Yo voto a Francis. ¿Qué? ¿Por qué? Yo también. Qué buen voto de camionero, Ela. Hay que estar juntos, hay que estar juntos. Tengo voz de camionero. No me dejen solo. Tengo miedo de mi vida.
Ahí está, no sé qué tanto vamos a durar antes de que tengamos que tapar de nuevo la cámara, pero chicos, creo que está ganadísima, que la van a ganar los tripulantes, o sea, no hay chance de que Francis pueda salirse con la suya, me parece, porque ya lo tienen en la mira, y dicen, vamos a terminar por tareas y no sé qué, pero realmente medio como que es al que más tienen fichado, así que... Pero bueno, chicos, eso, no olviden dejar su like y suscribirse al canal si no están suscritos también, que están esperando, suscríbanse. A ver, vamos por acá... Ahí estamos. Perfecto. Vamos para arriba. Ya veo que gana por el coso. No ganó. Ok. Y ahora vamos a hacer mi última tarea. Mi última tarea. Ya está. Ahora sí puedo seguirlo. Ahora sí, me voy a pegar a Francis y lo voy a seguir todo el tiempo. Ahí está. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A quién vas a matar? ¿A quién? ¿A Esparta? A ver, no creo que le convenga. Ahí, a ver qué hace. Bajó, no lo mató. Va a matarlo, ¿verdad? Ah, no. Pensé que iba a matarlo. Quiere llevárselo ahí, pero ya lo vio Trolli. Así que no hay forma. A ver si dice el 1 de... No, dice 0 de 2. Dice 0 de 2. Ok, ahí creo que van a tocar el botón o algo porque no estaba haciendo lo del reactor. Tuvo que ir Raptor. Mírenlo a Trolli. Mírenlo cómo corre. Mírenlo cómo corre. No sé si va... Ah, no. Pensé que iba a ir a pulsos a ver si alguien murió, pero creo que estaban todos ahí, así que no podía hacer... ¡Ah, que yo estaba siguiendo a Francis! ¿Qué hago? A ver, ¿dónde está? ¿Será el que está en cámara? Yo supongo, Que esté por ahí moni... Ah, no, era Raptor. Ah, no, mira, era Esparta. Ahí viene. ¡Pum! ¿Ah? ¿Por qué no mata? A ver, sí, porque estuve en la zona mucho tiempo capaz y ya lo vieron y todo, pero... Pero me resultó raro porque dije, ok, acabo de matar. A ver... Uy, vienen dos juntos. No pudo. Mató y se fue. Vamos. ¡Francisco! Vamos que el último Francisco. ¡Ah! Oye, queda usted detenido. No, fue culpa de Mayo. Detenido por decir palabrotas y ser un asesino de pacotilla. Mayo no me dejaba. Hacer gestos obscenos a la cámara. Mayo, este iba para Mayo. Queda usted funado. Bótate, asqueroso. Bótese, señora. Ten dignidad. A la cárcel, papu. No, muere con dignidad. Vamos, papus. Que lo echen. Lo hacemos de nuevo. Que le echen. Bien, rata. Si imaginas que no es él, sería épico. ¿Te imaginas? Derrota, Esparta. Qué asco. Mira, ha sido un giro de guión tremendo. Rata. ¡Rata! ¿Cómo descubriste a Mayo? Se movió la cámara, Mayo. No, pare, lo que pasó con el bug es que lo culpó de gratis a Mayo. No lo culpé de gratis. Es que solamente me he puesto a ver cómo juegan todos. Entonces, por ejemplo, Ela, cuando es asesina, está callada y Mayo lo matan de primero siempre. Entonces, con mucho tiempo estaba sorprendiendo el Mayo. Qué lógica, loco. Impresionante. Vale, venido aquí a morir. El mejor de Mocho. Tienes que matarlo todo el tiempo. ¿Tú puedes? Casi, Mocho. Casi mocho. Mucho. Vamos, papu. Dale, que nos traigan a Venga, mi mocho. Esta partida es legendaria. Sí, es verdad. Me tocó tripulante, así que no sé. Puede serla si descubro al asesino, pero no sé qué tantas oportunidades voy a tener de eso. A ver, voy a... Ay, acá tengo la tarea esta. Ok, vamos a ver, vamos por acá. Listo, al menos ya tenemos la mitad hecha. Después vamos a hacer el resto. Yo sabía que iba a pasar. Ah, no, pensé que eran las luces. Flashé que se habían apagado las luces. Pero mucho además, No tengo ninguna de estas. Ok, estoy más perdida, chicos. Pero más perdida. Ok, vamos por acá. Ah, yo sabía que iba a pasar lo de las luces. A ver. Chicos, eso, no olviden dejar su like y suscribirse al canal, chicos, si no lo hicieron todavía. Vamos por acá. Ok, Raptor estaba haciendo esa tarea. Le creo porque además... ¡Upa! Otra vez casi mocho.
What happens? No has muerto. Cadáver de Casimocho en. Lo mataron. ¿Qué es? ¿Dónde? Es raro, ¿no? Casimocho muerto. Armería, que es la sala que está entre. Lo del árbol cuando bajas. El de los meteoros. Pero Casimocho no estaba hace un segundo con Lina, Víctor y yo. No. Casimocho no estaba ahí porque cuando. Ah, no, era Raptor. Sí, Raptor. Raptor estaba llenando las botellas. Yo lo mataste, Raptor. Mira, escucha, escucha. Te lo juro que no soy yo, por favor, confirme. A ver, saca el PowerPoint, saca el PowerPoint. No tengo PowerPoint, pero escucha. Es que no necesito el PowerPoint. Puedo demostrar mi inocencia, porque la última tarea que hice fue la de bajar estos tubitos de oxígeno, de abajo de oxígeno, que son unos tubos de agua, creo, yo que sé de qué son. Sí. Y tienes que hacer dos, esa fue mi última tarea. Entonces me voy para abajo y le veo a Víctor que se va. ¿Cuántos tienes que hacer? Dos. Rueda. Eres tú. No, tubitos, los tubos. Lo que hizo fue de los. Salió del lado de los cosos. Yo bajé con ella. Ya, tú bajaste con ella. Y cuando yo me. Yo me voy, pero entonces regreso porque veo que hay un cuerpo arriba y digo una persona arriba y digo, ah, se mataron a alguien. Subo y resulta que era Víctor y ella la que estaba bajando. Y yo, ah, perfecto, no son nada. Entonces me voy de nuevo y Víctor se va de primera. Víctor se va de primera y encuentra un cuerpo. Sí, mucho texto, perro. Pero me estoy explicando, quiere que le cuente todo. Es el maldito Esparta, ya está votado. ¿Por qué? Por sucia, por fea y por nada. Cuando encontré el cadáver, ¿quién estaba conmigo? Que no me acuerdo si era Frano o Mayo. Yo estoy seguro que no es ni Víctor ni Lina. Ni Lina. Yo estaba en Specimen y yo tengo un casco aparte. Vale, entonces, vale. Yo tengo escáner. Yo te encontré y tú subías de algún lado, Mike. Yo también tengo escáner, loco. Tengo escáner. Poner gasolina. Pues esquipeamos, ¿no? Sí, yo esquipeé. ¿Quién es el rap? No decíamos que no fue el escáner, que era una ratada. Yo no sé si lo tengo. ¡Ratillas! Muchas gracias. ¡Escáner de rata! ¡Vamos a escanear! ¡Uh! Ahí estamos, chicos. Ok, vamos entonces a... Tenemos que ir a la sala de especímenes a hacer varias tareas. No creo que me encuentre mucha gente ahí, pero bueno, no importa. Vamos a ir a ver qué onda. Hacemos las tareas y nos vamos corriendo antes de morir. Ahí está. Vamos entonces por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Por acá, ahí estamos. Listo, perfecto. Y ahora vamos arriba. Acá ya estamos. Al menos terminamos todas estas partes. Tenemos que ir a la oficina a hacer lo de los cables. Ok. Vamos por acá. Ahí está. Mike y Francis estaban en mi circulito todavía. Ok, vámonos a pulsos a ver si murió alguien. Porque si murió alguien, tengo que salir a buscarlo. Opa, sí, ya murió, ya lo sé. Ahora. Dos cuerpos ya. A ver, parece Mike. Sospechoso que lo haya visto yo. ¿Tú querías que sí, lo haya visto en vitales? ¿No? Sí, la verdad, sí. Lo he visto en vitales. Entonces he revisado en administración y he ido buscando pues donde había gente. Yo fui a prender luz, loco. Estaba Raptor en meteoritos y justo en la habitación de arriba estaba Esparta muerto. Pero yo estaba haciendo tarea. Manita Raptor. Pero mira, míralo. Escúchelo primero, Víctor. Yo digo que lo mataron justo cuando se fue la luz. Sí. Así que yo si fuese impostor. Cuando volvía otro lino, volvía de ahí. Segundo strike. No, yo salía de gasolina. Escúchame, yo si fuese impostor, lo mataba y me iba a arreglar la electricidad. Iba mucho, alguien me tuvo que ver salir de gasolina. Estaba la luz apagada. Yo al Esparta, la última vez que lo vi, él se metió conmigo al donde yo estaba haciendo la tarea y se fue vivo. Y se fue vivo. Trolli, no podíamos ver. Ahí, esa fue la última vez que lo vi al Esparta. Y ya no supe más. No, pero muy mal, Trollino. ¿Que yo por qué? Eres tú, Trolli. Porque no podías vernos porque estaba la luz apagada. A ti. ¿Puedo ser tu abogado, Trolli? A mí me huele mal Raptor. ¿Puedo ser tu abogado? Que no soy yo. Si cuando juntasteis todos ahí, vi a un cuñado. Ahí sí. ¿Ya está? ¿Cómo te vamos a ver antes? ¿Alguien comprobó el escáner de Beaton? No. No lo he hecho aún. Yo tampoco lo he hecho. Me lo he guardado, ¿eh? No, porque no, yo no tengo el escáner y venían los dos que venían a mirar los escáneres, que eran Fran y Víctor. Yo no tengo escáner. Vale, ok, no para nada. Pero porque hemos dicho que no jugaremos rata aquí. Sí, yo creo. Pero sabéis, eso no.
Ah, bueno, eso era de broma. Yo creo, yo creo que Mayo no es esta vez. Mayo no es. Oh, bravo. Sí, bravo, bravo. Tú. Mayo bravo, no es. Sí. Bueno, no sé. ¿Quién estaba en electricidad? Mike, Lina, Trolli, ¿quién más? No, no, no. ¡Semos! No vi nada, yo prendí la luz. Nos cerraron la puerta, nos cerraron la puerta, de hecho, antes de entrar. Yo voto por el impostor. Oye, oye, oye. No, yo voto por el Trolli. Gracias, Trolli. Voto por el impostor. Yo que quería ser tu abogado, Trolli. Yo que quería defenderte. Vale, ya no te voto. Ok, chicos, ahí está. Vamos a seguir entonces haciendo lo nuestro. Tenemos que en la oficina acá. Tenemos que hacer esto. Que después tenemos que hacer para mí. Víctor es uno. Oh, tiene mucha chance porque el tema es que hizo muchas. O sea, encontró los dos cuerpos. En el primero, como que dijeron que él había pasado antes. Pudo haber sido una muerte y reporte. No lo sé. Aunque me parece muy loco que capaz que haya usado ese modus operandi porque es como medio raro, ¿viste? Mato y reporto yo mis dos muertos. Va, recordemos igual también que hay todavía dos asesinos. O sea, acá está Ela, las luces se apagaron. ¿Por qué se fue antes de que se apagaran las luces? No, Ela, no, no. Ojo, babo, ojo. Yo estaba en meteoritos haciendo la como tarea. Como que son muy lentos, ¿eh? Los estaba en meteoritos haciendo la tarea. Él entró, se apagaron las luces, salió. Yo termino la tarea, salgo y pum, está muerta ahí al lado. ¿En vale, donde... Trolino no estaba cerca de esa zona. Trolino no ¿Quién estaba ahí en laboratorio? No, no es laboratorio. ¿Raptor? ¿En laboratorio? No, ya. No, es no pero yo estaba en laboratorio. Ah. ¿Quién estaba conmigo? Yo estaba con. No, no, no. Trolino, yo te vi que cuando tú te ibas por la zona de arriba, por la parte del cohete, tú te ibas. Y luego regresaste cuando me viste a mí que se había apagado la luz. Yo te vi a ti. Iba por la zona del cohete. Sí, por la zona de arriba. No sé cómo se llama eso. Sí, claro, un hueco. Claro. ¿Dónde nos hemos cruzado, Trolino? ¿Dónde eso hemos es lo contrario al laboratorio. Ah, no, laboratorio es. No. A ver, el laboratorio ese está el planetario, ¿no? Donde ves los claro, planetas, ¿sí? Ya, ahí. Ya, entonces Trolino está por ese camino yéndose sí. Para la luz, pero luego se regresó cuando me vio a mí, se regresó conmigo. No sé luego, pero quedan dos, ¿eh? Quedan dos. Yo lo encontré en la parte entre meteoritos y comunicaciones. Lina ya asesina y vota por ella misma. ¿Eh? Ojo con eso. Lina ya aprendió ese truco. Lina ya sabe asesinar y reportar no el mismo. No mato y reporte. Va, a ver, como que fuera tan difícil de aprender a tocar un botón, ¿sabes? No, pero no. Yo estaba haciendo la tarea, salí y me la encontré. ¿Qué tarea estabas haciendo? La de meteorito. ¿Qué voy a hacer ahí adentro? ¿Cuántos meteoritos tenías que matar? ¿Cuántos meteoritos tienes? ¿Cuántos? 20 como siempre. Sí, son siempre como 20. Siempre. Como siempre, también qué curioso. No, en esta partida son 21. Yo te estaba defendiendo porque sabía que vos no eras y vos vas y me querés inculpar. ¿Qué? No, no, no. Solo digo que el asesino está muy lento. No, y ese, sí, pero y ese yo tiene no así, soy. Así tiene, no, así dos, tiene tu así nombre. Suele tener tu nombre ahí, hay Lina, 12, ¿sabes? Cuando es cosa lenta, Lina. Y a mí siempre me toca con ella. A mí me sorprende, que el Mayo tampoco esté muerto. Yo qué peo. A estas alturas. Yo voto al asesino. Y sigue. Bueno, si yo estaba en el laboratorio. Hombre, pero hay dos. Eso es verdad. Ah, estaba vale. Al final en el laboratorio. Exacto. Bueno, chicos, vamos a seguir. No olviden, chicos, dejar su like y suscribirse si no lo hicieron todavía. Así que eso, dejen su like, suscríbanse al canal si no lo hicieron. Y si les gustan esta clase de juegos, Among Us, Roblox, Minecraft y todo eso. Vamos a abrir. Bueno, soy más lenta abriendo las puertas. Ok, estamos todos vivos. Sí, estamos todos vivos. Ok, vamos a hacer la tarea de comunicaciones. Encima de que yo dije, bueno, a ver, yo a Raptor lo vi haciendo la tarea de la botella. Y es muy raro que se meta como, digamos, como asesino a hacer una tarea tan escondida, ¿se entiende? Porque generalmente vos, si sos asesino, vas a hacer tareas que todos te vean. No vas a ir a hacer una tarea que está escondidísima ahí en un rincón, ¿entienden? Y sin embargo, va y me echa la culpa a mí cuando yo estaba haciendo mis tareas. Toda tranquila. No puede ser. Ahí está, a ver.
Ok, vamos acá. Vamos a subir esto. ¡Ah! ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vamos a seguir a mi asesino. ¿Dónde se metió? ¿Por ese hueco por dónde? ¿Por ese hueco dónde sale? Acá me mataron a mí. Que alguien encuentre mi cuerpo. Al menos voy a aprovechar. Hasta que encuentren mi cuerpo, como acá no lo encuentro al asesino, al menos al que sé, voy a hacer tareas y una vez que encuentren mi cuerpo, me dedico a seguir al asesino para ver qué es lo que hacen. A quienes mata y eso. Así que ya sabemos que uno, chicos, es Francis. Tenemos un asesino identificado. Claramente, porque me mató, me partió en 400 pedacitos. Listo, ya terminamos las tareas. Lo bueno es que ahora nos podemos poner a perseguir e intentar descubrir quiénes son los asesinos. Así que ya ganaron. ¡Manco! ¡Hombre, muchas gracias por no encender las luces! ¡What a surprise! ¡What a surprise! ¡Wow! ¡No me lo esperaba que fuera Trollino! Wow. Pero a ver, ahora no vale que hagas esa ironía si no le votas. No, pues lo digo por todas las veces que le tocó. En esta no tenía nada para... Se ha librado la vez que le hemos votado de gratis, en plan troll. Claro, justo, sí, la única, creo. No habéis atinado. No, me refería a que le había tocado mucho. ¿Cuántas veces? Sí, cuatro o cinco. Los hatas tenis funcionan, papu. No entiendo, papu. Pero yo tampoco. Este juego es así. A veces toca todo el rato y otras ya no. Yo no entiendo por qué no para de matarme. Déjame en paz. Pero, papu, pasabas en el momento equivocado, en el tiempo equivocado. No, pues no voy a pasar gana por todas, papu. A partir de ahora, mirarle bien, espiarle. Pues, pero es que si lo perseguiste, mata. La partida, como tú dijiste, que alguien le haga un cacheo o algo. Es legendaria la partida. Muy rápida. Bueno, chicos. Vamos, yo por mi parte voy a despedir por aquí. Ok, yo igual. Vale. ¡Qué buen libro! Que sale el 29. Mañana. Bueno, un abrazo a todos. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¿Has dicho algo? Es que estoy aquí ocupado leyendo mi nuevo libro. ¡Lee el libro! ¡Leer es bueno! ¡Mostrame que lo quiero verlo! ¡Chachi! Bueno, chicos, así que lo que vamos a hacer ahora nosotros es también dejarlo por acá. Espero que les haya gustado mucho el directo. Yo la verdad la pasé súper genial. Nunca pongo que soy la asesina siempre o cosas así. El primer día que digo ya fue, vamos a poner como que soy siempre la asesina o algo así. ¿Qué pasa? No soy la asesina, no me tocó ni una vez. Es que parece que el destino me está... Esperen que voy a poner que me vea yo sola. El destino me está jugando una muy mala pasada, yo se los digo ahora. Porque literalmente, la primera vez que digo, hey, soy la asesina siempre... Claramente no me tocó. Pero bueno, chicos, así que nada, gracias por estar, gracias por quedarse acá conmigo en este directo. Tienen los canales de los chicos, así que si quieren se pueden ir a suscribir a los canales de los chicos también. Si no se suscribieron todavía, miren, nos quedamos casi muchos partillo acá. Hola, amigos. Así que nada, pueden ir a suscribirse a los canales de los chicos. No olviden suscribirse a mi canal también si no lo hicieron. Dejar su like ya mismo, que están esperando. Dejen su like, suscríbanse ahora. Y les digo nada, que gracias por estar, gracias por quedarse. Nos vemos en un próximo video o directo. ¡Chao!